Cuando estaba en la secundaria, los programas, películas y videojuegos donde modificaban autos con trabajos de pintura y barras de neón por todos lados estaban en auge. Yo quería formar parte de la moda, y recuerdo que desarmé el rin de mi bici para pintarlo. Poco sabía yo que esa era la parte sencilla. Volver a armar el rin me fue imposible y terminé llevándolo con un mecánico, quien me regañó por haberlo desarmado en primer lugar. En retrospectiva, hubiera sido mejor si solo lo hubiera encintado. ¿Y a dónde se fueron las barras de neón, por cierto? En esta ocasión decidí hacer las cosas bien. Leyendo libros y estudiando sobre el armado de ruedas de bicicletas, terminé haciendo una síntesis del procedimiento a seguir. Algunos de ustedes dirán que era más fácil ver un tutorial en YouTube, pero de verdad quería entender cómo funciona el enrayado. Así que sin más introducciones, comencemos con este proceso. Necesitaremos primero que nada tener nuestra masa, nuestro rin, y estas dos piezas deben de tener el mismo número de agujeros, 32 en este caso. Nuestros rayos, que deben de ser 32, y nuestros niples, que también deben de ser mínimo 32. Quizás pierdas uno y no puedas terminar el armado de lo contrario. Pinté dos rayos de otro color, estos serán los rayos claves de este ensamblado. Y lo último es un desarmador para atornillar los niples en los rayos. Para prevenir una confusión, taparé el agujero de la válvula. Lo primero es definir la posición del primer rayo, o rayo clave. Esta parte no es tan importante si no te interesa lo vanidoso, pero por motivos estéticos, la mayoría de los mecánicos están de acuerdo en que ver el logo de la masa a través del agujero de la válvula es lo ideal. Para ello, veremos dónde está el logo o el logo que te guste. Después, comenzando con el lado que tiene que soportar mayor torque, en este caso el lado del cassette, localizamos el agujero que quede más centrado respecto al logo de la masa. Y, dependiendo del número de cruces de rayos que haremos, que en este caso serán 3, contaremos 3 hoyos hacia la izquierda, viendo desde el body. Insertamos nuestro rayo clave y lo mantenemos señalado, ya sea con nuestro dedo o con algo más. Insertamos el resto de los rayos en cada segundo agujero, cabezas hacia afuera. Tomamos el rayo clave y lo insertamos a un lado de la válvula. Lo atornillamos con el niple. Después, cada cuarto agujero insertaremos el siguiente rayo y lo atornillaremos con el niple. Si lo hiciste bien, cada rayo debe estar separado por el mismo número de agujeros. Procedemos con el lado contrario, el lado del rotor. Debemos de poner el rayo en el orificio opuesto al del primer rayo clave. Si no están exactamente opuestos, entonces selecciona el agujero que esté ligeramente sesgado hacia la derecha. Colocamos el resto de los rayos, dejando un agujero libre en la masa entre cada uno. Nuevamente van con la cabeza hacia afuera. Insertamos los rayos, comenzando por el segundo rayo clave, colocándolos a la derecha de los que ya fueron colocados, esto es, viendo desde el lado del rotor. Si ves que hay mucha holgura en los rayos, recuerda que aún falta girar la masa, y recuerda también que debe de girar de modo que los rayos no interfieran con la válvula. Una vez que estén todos colocados, regresamos al lado del cassette, metemos los rayos en la masa, esta vez con la cabeza hacia adentro. Ahora, para insertar el rayo en el rin, puedes comenzar con cualquiera. Y aquí es donde comenzamos con el cruce. Recuerda, es un armado de 3 cruces, por lo cual nuestro rayo irá por encima de los primeros 2 cruces y por debajo del tercero. Debemos de mover estos rayos hacia la izquierda. Y ten en cuenta solo los rayos del lado en el que te encuentras, no cuentes los cruces con los rayos del lado opuesto. Meteremos el rayo en el siguiente agujero que esté libre, o sea, el que esté inmediatamente a la izquierda del que ya tenemos colocado. En este punto quizás tengas que usar un rayo adicional para introducir el nipple en el rim, para evitar que quede atrapado entre las paredes. Después de que hayas metido la mayoría de los rayos, es quizás el momento en el que te darás cuenta de que hiciste algo mal. Si uno o varios rayos no alcanzan a llegar al orificio que les corresponde y otros parecen tener demasiada holgura, entonces algo hiciste mal. Revisa que estén bien los cruces que hiciste, y si están bien, entonces el error está en el segundo rayo clave. Así que deshaz todo hasta ese paso y cerciórate de hacerlo bien. Es fácil equivocarse en ese paso si no estás prestando suficiente atención. Al finalizar los primeros cruces, debes de tener grupos de 3 rayos distribuidos por toda la rueda. En mi caso, uno de los niples no estaba bien atornillado y uno de los rayos se soltó. Si has puesto atención en el proceso, determinarás rápidamente en qué lugar deben ir todos los rayos, y un caso de estos no te presentará mayor problema. Notarás que si lo haces bien, colocar los niples es más simple ya que los rayos asoman más dentro del rin.
Para terminar, introducimos todos los rayos del lado opuesto, cabeza hacia adentro. Comenzamos a hacer los cruces hacia la derecha, dos por arriba y uno por abajo. Y una vez que termines, eso es todo en cuanto al armado. Espero que si estás haciendo esto, tu rueda haya quedado bien armada y no hayas tenido que lidiar con demasiada frustración. Ahora comenzamos con el alineado, y para ello atornillaremos los niples hasta que desaparezcan las roscas o que todos muestren la misma cantidad de rosca. Esto ayudará a que todos los rayos tengan la misma tensión. Colocamos nuestra rueda en nuestra base de alineación. Como soy pobre, lo haré con mi bici y unos hinchos de plástico cuidadosamente calibrados. Tengo dos a los lados para checar la alineación y uno en el centro para checar el plato. El plato se da debido a que el ring no está a la misma distancia de ambos lados, por lo cual los rayos de un lado quedan en un ángulo distinto a los del lado opuesto. Los que se dedican a la mecánica tienen herramientas para facilitar todo esto, pero bueno, trabajo con lo que tengo. Y al final así es como debe de quedar, alineado, centrado y redondo. Seguramente haré otros videos sobre construcción de ruedas más adelante, con mejores tomas y explicaciones. Por el momento los dejo con un video del resultado final. Y sí, a mi novia le encontré el resultado. Soy Marco, gracias por ver el video, nos vemos para la próxima.